Damas y caballeros, gracias por acompañarnos a un video más por parte de Pepperston, resumen de la jornada. Y recuerden, si el material les ha sido de su interés, pues darle like al video y además suscribirse a nuestro canal. Para la jornada del día de hoy, en cuanto a la dinámica, pues esta se manejó bajo un posicionamiento mixto, donde el enfoque principal se estableció con relación a los estímulos fiscales en Estados Unidos sobre el nuevo paquete de apoyos bipartidista con un valor aproximado de $1 billón. En cuanto a las negociaciones, pues estas han vuelto a estancarse, por así decirlo, donde el líder del Senado, de la Cámara de Senadores, Mitch McConnell, acusó a los líderes demócratas de bloquear el progreso en las negociaciones, mencionando que pues la otra partida pues se ha retractado, desviado y cambiado los objetivos de las negociaciones a cada momento. Obviamente, pues esto afectando en cierta manera a el perfil de riesgo. En cuanto a factores adicionales en la jornada, pues las negociaciones del Brexit, las cuales se prevía culminaran el día de hoy, se han extendido o se ha dado una prórroga para continuar hasta el cierre de la semana, al domingo de esta semana. Y otro factor el cual, bueno, fungió de interés o de relevancia en la jornada fueron las acusaciones de prácticas antimonopólicas en Estados Unidos, donde pues los reguladores han acusado a Facebook de manejar prácticas ilegales sobre el dominio de mercado, y donde se en teoría se estarían buscando acciones legales en contra de este gigante de redes sociales. Obviamente, pues esto afectando a al sentimiento de mercado. En cuanto a la gráfica de relevancia de la jornada, obviamente pues está el rendimiento de los sectores, donde donde observamos obviamente que el sector tecnológico y los de servicios de comunicación han sido los más afectados, obviamente bajo el estancamiento, por así decirlo, en cuanto a las negociaciones en el Congreso, y obviamente pues esta búsqueda de prácticas antimonopólicas por parte de los reguladores en Estados Unidos. En cuanto a la acción de precios, nos vamos rápidamente al S&P 500, el cual pareciera estar siendo rechazado en torno a la resistencia de este canal ascendente. Obviamente todavía no se ha, ahora sí que como tal, establecido un contacto con la resistencia. Sin embargo, pues es un área en la cual, a partir de la cual, una disculpa, pues podríamos empezar a ver un poco de actividad negativa en torno al principal representante norteamericano. Otro instrumento el cual, bueno, es de interés de momento, pues es la libra esterlina, la cual podemos observar en pantalla, pues continúa en torno a esa área, ¿no?, de estancamiento, la cual está establecida, o se establece, una disculpa, en relación a este nivel de resistencia horizontal, el cual, bueno, ahí como podemos observar, ha rechazado la acción de precios desde el año pasado, y esta directriz ascendente la cual ha tomado lugar desde los mínimos de septiembre, ¿no? Un nivel el cual, bueno, pues ahora sí que está acorralando, o una área más bien que está acorralando a la acción de precios. Por consiguiente, pues estaríamos próximos a ver una explosión en teoría en la libra esterlina, ¿vale? Con relación a lo que corresponde para las jornadas siguientes, obviamente pues el enfoque a seguir continúa en los estímulos fiscales. Como bien recordamos, pues ha habido un fuerte incremento de casos de coronavirus, nuevas restricciones se han llevado a cabo. Por consiguiente, pues es de suma importancia que se continúe ahora sí que desarrollando el área fiscal o de política fiscales, el apoyo más que nada. Otro punto a continuar monitoreando pues es el Brexit, y como último, pues el día de mañana tenemos decisiones de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, otro factor el cual va a ser de interés a monitorear, ¿vale? Y esto, bueno, vendría siendo todo de mi parte, damas y caballeros. Si tienen alguna duda, por favor háganmela llegar en el apartado de comentarios, y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.